Gaby Mejía, Gaby Mejía está por ahí, Gaby Mejía, buenas tardes. ¿Cómo está, Gaby, tú divirtiéndote aquí con todos estos locos. Estos locos aquí. Comenzando por el señor Pou, que es el más loco de todos. Mira, Gaby. El más loco de todos los cuerdos. Mira, Gaby. ¿Qué es esa plataforma? Es la que, ¿cómo se llama? Pronúncialo, dilo en inglés. Hay dos formas de decirlo, Patreon o en buen dominicano platanao, Patreon, que es como casi todo el mundo la conoce, como Patreon. Patreon, y en inglés es Patreon. Ajá. Claro, entonces, vámonos con cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. ¿Cómo se monetiza esa, cómo llegar a monetizar esa plataforma? ¿Cuál es el consejo? Atención juventud, atención mujeres. Mira, esta plataforma es muy buena. La semana pasada estuvimos hablando sobre OnlyFans. Esta es otra plataforma que te permite monetizar. Si tú eres una persona, un creador de contenido, esta plataforma te permite monetizar ese contenido. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo necesito para poder ser parte de Patreon? Lo primero que tú necesitas es contenido, porque aquí tú vas a, las personas se van a suscribir a una especie de mensualidad donde van a recibir algo a cambio por ese pago. Pueden ser suscripciones desde $1 hasta el monto que usted desee. Entonces las personas se suscriben y usted le va a dar contenido. Te voy a mandar un video, te voy a mandar un detrás de cámara, te voy a mandar un tutorial, contenido. Entonces esta aplicación es muy buena. Es una aplicación que a diferencia de OnlyFans, OnlyFans te retiene. Son aplicaciones gratuitas, ¿ok? Pero por cada vez que se realiza una transacción, que una persona se une, te retienen un porcentaje. Esta plataforma, a diferencia de OnlyFans, tiene diferentes montos. Te cobra en su paquete Light, te cobra un 5%, en su paquete Pro un 8% y en su paquete Premium un 12%. Eso quiere decir que si usted vende una membresía de $5, ellos le pueden retener desde un 5% de esos $5 hasta un 12%. O sea, a diferencia de OnlyFans, que solamente un 20%. Entonces, localmente, aquí hay varios medios, varias personas que tienen podcasts, programas de radio o creadores de contenido que tienen plataformas en Patreon. Hay muchos podcasts dominicanos que tienen cuenta en Patreon, ¿ok? Yo tengo una comunidad que me sigue en mi podcast, por ejemplo, y yo les voy a decir que se suscriban a Patreon, donde yo les voy a dar un contenido que quizás no se comparte en el podcast, un episodio extra, lo que sea. Patreon se creó para ayudar a los creadores de contenido a que sigan creando contenido. O sea, es una forma de que si tú tienes un canal de YouTube, por ejemplo, y tú necesitas, por ejemplo, comprar nuevos equipos o hacer una inversión en publicidad o contratar a una persona, esta plataforma te ayuda a como quien dice, a darte, a conseguir este dinerito para que tú puedas adquirir esos recursos y tú puedas seguir creando contenido. Personas locales que utilizan Patreon, está el Antinoti. El Antinoti tiene una cuenta en Patreon, tiene diferentes tipos de membresía, desde una membresía que va sobre el dólar, creo que es, si mal no me equivoco, hasta $1,000+. Altagracia Salazar también es una persona de los medios que está en Patreon, o sea, podcast como el Club de las 4 AM también tiene una cuenta en Patreon, o sea, muchas personas locales están teniendo cuentas en estas plataformas. Si usted tiene contenido y a veces usted dice, ¿cómo yo puedo monetizar mis plataformas digitales? Es bueno que entienda de que puede monetizarlo a través de esta plataforma. Aquí no se vale contenido explícito. Esto está enseñando los víveres, los féferes. No, esto no se ve en esta plataforma. O sea que si usted quiere hacer su versión porno digital, o sea, no lo va a conseguir en esta plataforma. Esto es contenido. Yo tengo un gimnasio, yo puedo crear una cuenta en Patreon y yo decirle, mira, yo tengo una comunidad, suscríbete a mi Patreon, donde yo toda la semana te voy a mandar videos de ejercicios, rutinas, te voy a mandar rutinas diarias, dependiendo del paquete. Pero el punto es de que tú tengas, si tú tienes una comunidad, de que tú puedas darle a esa comunidad de manera constante. O sea, existen formas de monetizar de una manera
sin exhibicionismo, vamos a decirle. Y a esas personas, por ejemplo, estos emprendedores o negocios pequeños que con el tema de la pandemia se han visto tan afectados porque dicen, óyeme, se me hace difícil poder vender en estos tiempos con el toque de queda y demás hierbas aromáticas, esta plataforma te puede ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes que ser disruptivo, o sea, tú tienes que salir del cuadrado y tratar de pensar fuera de la caja y decir, ok, ahora vamos, si yo tengo una tienda de ropa, ¿cómo yo puedo tener Patreon? Ah, bueno, yo puedo tener una comunidad de clientas que tengan Patreon y yo le voy a mandar tendencias, asesorías de moda, o sea, ser creativo. Esos tiempos requieren que las marcas, los negocios se vuelvan creativos, o sea, que aprendan a destacarse. Entonces, es simplemente tener contenido, crear su cuenta. Para tú crear tu cuenta puede ser de manera gratuita y dale para allá. O sea, legal, darle para allá. Gaby. Y tomando en cuenta los diferentes paquetes. Gaby, buenas tardes. Quiero saber algo. Hay personas, como tú has dicho, que se han ido movilizando hacia todo lo que son tendencias en redes sociales, en las plataformas digitales. Entre YouTube, para personas que ahora están incursionando en YouTube como plataforma de contenido que le puede generar por la monetización. Claro, YouTube a partir de los 1,000 seguidores es que te comienza a monetizar, luego de ahí a partir de las 4,000 horas que tú tienes de reproducción. ¿Cuál es la diferencia o beneficio entre la comparación entre Patreon y YouTube? Yo hago un ejemplo como nueva creadora de contenido. ¿Cuál me puede sacar un dinerito más rápido? ¿Cuál me harías tú? Déjame decirte algo, que YouTube años atrás tuvo un tema con Patreon, porque ¿qué pasa? Muchos creadores de contenido de YouTube estaban utilizando plataformas terceras como Patreon para monetizar, porque el tema de la monetización en YouTube es que es un poquito lenta, ¿ok? Muchas personas tienen la idea de que van a entrar a YouTube y se van a hacer millonarios, y eso no funciona así. O sea, lamento decirle que no funciona así, se necesita mucho contenido. Y mucho posicionamiento SEO, o sea, tratar de jugar con las palabras para tú poder tener un buen retorno de la inversión. Entonces, muchas personas que tenían presencia en YouTube, lo que hacían es que cada vez que colocaban un video, en la descripción, colocaban el link, el URL de Patreon, para que las personas vieran el video y se suscribieran a Patreon. Entonces, YouTube incluso comenzó a banear esas cuentas que estaban haciendo esa práctica porque decían no. La vía de monetización es esta, porque realmente es una vía tercera. Que yo le recomiendo, todo depende. Patreon implica un compromiso que no tienes con YouTube, porque en YouTube tú puedes crear tu canal de YouTube ahora, pero tú no tienes ningún compromiso con nadie. Si tú no le diste seguimiento, no lo alimentaste, tú sabes que tu bolsillo nunca va a ver los chelitos. Ahora bien, en Patreon, tú tienes personas que se están suscribiendo a una membresía mensual. Y esas personas están esperando ciertos contenidos que tú le estás prometiendo. O sea que si yo tengo que entender que si me voy por Patreon necesito hacer un compromiso de que si yo le digo a una gente que toda la semana te voy a mandar un video, eso significa que toda la semana tengo que mandar un video para que no te caiga gas, como le pasó a un youtuber dominicano famoso que le cayó gas. Entonces, si tú no quieres que te vaya mal en la diferencia es rápida. Patreon significa un compromiso porque tengo personas que se están suscribiendo a una membresía. ¿Monetizo más rápido en Patreon? Sí, claro que sí. YouTube no tengo un compromiso. ¿Monetizo bien? Sí, pero lento. Se requiere mucho contenido para poder monetizar. No se lleven de la gente que en Google te dice, hazte millonario en YouTube. Si fuera así, todos fuéramos millonarios y no lo somos. Gaby, escúchame, una pregunta, Daniel Pou de este lado. En términos fiscales, esos ingresos que tú podrías obtener a través de Patreon y esas cosas, ¿están grabados en República Dominicana para los usuarios los usuarios dominicanos? Bueno, ¿cómo le digo? No, todavía no. Todavía no. Muchas personas, por ejemplo, que tienen ingresos altos, por ejemplo, en el caso de YouTube, que tienen ingresos altos, lo que hacen es que tienen cuentas fuera y lo mueven, pero todavía de manera como legal no se está regularizando, ¿ok? O sea, todavía no hay una regularización con esos ingresos. Pero hay muchas personas que lo hacen de diferentes maneras, pero todavía no hay nada regularizado con estos temas de lo que tú puedes generar a través de estas plataformas digitales. Gaby, muchísimas gracias. Tienes que venir aquí para que nos pongamos de acuerdo para que le des un cursito a Celine, al señor Pou, que parece ser que están interesados
en monetizar, en buscarse unos pesitos ahí en Patreon y en Patreon. ¿Cómo es Patreon? Sí, todos. Y en OnlyFans y en YouTube. No. Yo lo que quiero es otra cosa. Gracias, Gaby. Gracias, señora Méndez. Gracias. Sigue ahí tranquilita. No se desalborote.